Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Agenda Pública. Durante la próxima media hora vamos a mostrarte los principales temas de discusión social y político de Rosario y la región y también las noticias más destacadas en el ámbito universitario. En el programa de hoy, los informes especiales tratan sobre la contaminación sonora y la relación entre ciencia y ética. Estuvimos en la presentación de Los Rosarinos, el ciclo de documentales que dirige Héctor Molina y que próximamente se va a poder ver por Canal Encuentro, y participamos de los festejos por el Día de la Bandera que se realizaron en nuestra ciudad. También compartiremos reflexiones con motivo del Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, y visitamos la Facultad de Ciencias Médicas, donde se encuentran a punto de enviar todo lo recaudado en la campaña para ayudar a Haití luego del terremoto. Esto es Agenda Pública. Innumerables son los aportes que trae aparejado el desarrollo de la ciencia, y sin embargo es necesario tener en cuenta una mirada ética sobre la investigación, sus intereses y sobre todo a quienes beneficia el conocimiento. Primera parte del informe sobre la relación entre ciencia y ética. La ciencia avanza a pasos agigantados. Ya sea en un laboratorio o en el trabajo de campo, las investigaciones buscan progresar en la generación de un conocimiento que mejore la calidad de vida de las personas y su entorno. Las instituciones, como las personas, se definen por lo que hacen y para quién lo hacen. En el caso nuestro, nosotros somos un instituto público de generación y de transferencia de tecnología industrial, pero nos definimos también en función de los destinatarios de nuestra acción, ideales o reales. Pero no siempre los fines científicos están direccionados a dar respuesta a las necesidades sociales. Negocios e intereses de poderosas empresas suelen condicionar la marcha de lo que se estudia y de las políticas públicas que se operan en función de estos actores de la economía. En la realidad, nosotros hoy nos encontramos con mucha gente trabajando en la producción de conocimiento científico al servicio de determinados intereses que no son justamente, en el caso de salud, por ejemplo, los intereses de la salud colectiva y de la salud pública, sino que son los intereses de la industria que financia esas líneas de investigación. A favor de muchos o en beneficio de pocos, la ciencia es interpelada por su costado ético, echando por tierra aquella mirada tecnocrática sobre los conocimientos generados debajo de un microscopio o detrás de un escritorio. Es importante empezar a generar un debate acerca de hasta dónde los límites éticos permiten o es aceptable éticamente que alguien financie sus espacios de producción de conocimiento, en el caso nuestro, en la universidad pública, con dineros que provienen de la industria. Si una empresa quiere explotar a la universidad a través de un convenio de transferencia de tecnología, de mala fe lo puede hacer, y la universidad muchas veces es débil. Es débil porque necesita de los recursos. Entonces, por allí se somete a parámetros que no debería. El segundo informe de Agenda Pública trata sobre la contaminación sonora. Los ruidos molestos se volvieron tan cotidianos que, salvo excepciones, no nos detenemos a pensar en cómo atentan contra nuestra calidad de vida y lo perjudiciales que pueden ser para nuestra salud. Se denomina contaminación acústica o contaminación auditiva al exceso de sonidos molestos que alteran las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente. El ruido de tipo comunitario, como se llama, ruido urbano, no tiene un riesgo severo para la audición. O sea, no quiero con esto decir que es totalmente seguro, pero no es el mismo riesgo que tiene una persona que trabaja en un ambiente ruidoso, ¿no es cierto? O sea, los niveles que se manejan en una ciudad son del orden de entre 70 decibeles, 75, muy raros lugares, podría llegar a 80, muy raros. A pesar de que cada tanto aparece en los medios de comunicación, los diarios, aparece que en tal esquina hay 100 decibeles. Bueno, puede ser que cuando pasa una moto con escape libre haya 100 decibeles, pero no es que haya 100 decibeles en forma permanente, ¿no? En el mundo entero, la preocupación por la contaminación sonora en las grandes ciudades ha pasado a ser una cuestión de Estado.
En Rosario, más allá de los estudios que realiza el Laboratorio de Acústica y Electroacústica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, esta problemática generalmente entra por una oreja y termina saliendo por la otra. Bueno, a nivel mundial hace mucho tiempo que se viene tomando el ruido como un contaminante y se le está prestando atención y cuidando ciertos aspectos. Acá en nuestro país, o sea, se sabe que es un contaminante, pero es como que todavía la gente no lo considera así. Pero sí, en estos últimos años es como que la gente empezó a prestar atención a eso y están exigiendo. Los Rosarinos es un ciclo de documentales que en cada entrega abordará temas vinculados a la ciudad de Rosario, sus habitantes, su cultura, su idiosincrasia. Todos los miembros del equipo, comandados por el realizador audiovisual Héctor Molina, son egresados y estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Este proyecto, llamado Los Rosarinos, es un ciclo televisivo que consiste en 8 capítulos, que va a salir emitido por Canal Encuentro, y apostar a meternos en un medio que por lo pronto tiene un alto nivel de exigencia en sus mínimos estándares de calidad. De hecho, todavía estamos ahí negociando cosas, cuestiones de formato, nada que nos asuste, al revés, no nos entusiasma. La recurrencia que tienen aquellos que no son rosarinos respecto de cómo nos ven, ¿no? Donde de ahí surgen esos aparentes mitos o clichés o lugares comunes, que no por mitos dejan de ser ciertos, eso decimos siempre. De que tenemos las chicas más bellas del mundo, que esto es una cuna de deportistas y de artistas, que esto fue la chica argentina, que sí, es cierto, nosotros vamos a abonar ese, por lo menos ese punto de partida. Pero a partir de eso vamos a hacer una especie de cadáver exquisito y un diálogo que se empiece a producir entre los que son los reales protagonistas de cada entrega, que es la gente. Hace más de un año venimos trabajando para que la UNR pueda tener un programa en el canal Encuentro, y bueno, después de tanto trabajo, hace 3 meses que empezamos ya a profundizar el proyecto que Héctor Molina nos acercara, y hemos conseguido que Ignacio Arnaiz, quien es el actual director de Encuentro y a su vez anteriormente el director anterior, nos permitieran coproducir esta experiencia de 8 programas tratándose de problemáticas locales, ¿no? Empezamos hace como 2 años a hacer la investigación y a meterle pilas a esto. Se fue dando muy de a poco, fuimos descubriendo de a poco los caminos por donde nos íbamos a meter y fueron apareciendo solos también. Los rosarinos tienen un poco de todo, porque es muy cosmopolita, entonces un poco también hablamos de eso, de que el ser rosarino tiene algunas particularidades y algunos mitos de los cuales partimos para también contar otras cosas, que a lo mejor son comunes a muchos lugares del país y que también son particulares. Si querés ampliar información sobre la UNR, podés visitar nuestro sitio web www.unr.edu.ar. Después de la pausa, seguimos con más Agenda Pública. Postítulo de Formación Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, con articulación a Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Radio Universidad 103.3, la radio de la Universidad Pública. Posgrado, especialización en Comunicación Digital Interactiva, construyendo conocimiento colaborativo en red. Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020, proyectando la Universidad del Futuro.